una pequeña teletón rapidita ahí para llegar a los 12.500. Gracias a todos ustedes. Cuando el árbitro pita el final del partido, ajá, y oficialmente el equipo mexicano clasifica a la semifinal de la Copa Oro y el equipo de Honduras queda eliminado, otro representante de Centroamérica queda fuera. Dos el mismo día. No queda uno. Vamos a ver si saca la casta el día de mañana el equipo de Costa Rica. Vamos a ver qué pasa con el equipo tico mañana. Y pues el equipo hondureño queda eliminado con muchas bajas. Ya eso lo hemos ampliamente conversado aquí. El equipo mexicano de manera contundente en el primer tiempo resolvió las cosas en este partido ganando 3-0 con goles de Rogelio Funes Mori, Jonathan Dos Santos y Orbelín Pineda. Tres buenos goles de buena factura. Nada que dejara dudas en el equipo mexicano, ganando de manera contundente. Más dudas dejó el equipo hondureño después de haber tenido un buen arranque de Copa Oro en sus dos primeros partidos. El último partido del grupo no le fue bien, en este le fue peor. Y quedan eliminados, ya pensando entonces en lo que va a ser la recuperación de sus jugadores lesionados y con el virus para lo que será el octagonal final del camino al Mundial de Qatar 2022. Don Gilberto. Partido redondo para la selección mexicana, que lució muy bien, muy bien. Manejó y controló el partido. No se despelucó, como decimos. Pudo controlar la selección de Honduras, que prácticamente nunca tuvo un conato de ataque frente a una selección de México que pudo manejar los tiempos, aprovechó los espacios que iba abriendo con Gallardo e hizo mucho daño. Héctor Herrera fue el capitán, el director y el marinero de esta selección mexicana. Dos goles de cabeza y bueno, lo que queda para el equipo mexicano, seguir fortaleciéndose de cara a buscar el título que no se cansan de ganar, que es la Copa Oro. Y también hay que decir de que muchos de estos jugadores también de la selección de México están buscando su oportunidad para consolidarse en ese equipo que va a representar a México en las eliminatorias. Así que muy bien, esto es lo mejor que ha hecho Honduras, lo que acaba de salir en pantalla, señora Anel Ballesteros. Sí, las fans. Sí, muy la guapa. Fanática la fanática hondureña, sí, muy guapa la hondureña que acaba de salir en pantalla. Así que muy bien por el equipo de México. De verdad, felicidades, lucieron bien, sin despelucarse, digo yo. Sí, en el primer tiempo resolvieron el partido, seguro cambiaron en el segundo tiempo cambiaron el ritmo de partido. Claro, así que muy bien por México. ¿Qué podemos decir por Honduras? Sabíamos que venían con varias lesiones, sabíamos que venían por varias bajas por el COVID, sabíamos muchas cosas de Honduras. Lo que nosotros sí no sabíamos, que Honduras iba a entrar con tan pocas ganas de ganar el partido, con tan pocas ganas de hacer daño. Cuando tú sales más pensando en evitar que el rival te haga goles, pasa esto. Al final entendí un poco cómo quería defenderse, pero nunca entendí cómo querías hacerle daño a México. Y tú tienes que tener idea clara como Honduras, con lo que tienes, porque aquí no vale la excusa de que faltan. Tú tienes jugadores de selección nacional y hay que exigirle, porque si no pueden ocupar y ponerse una camiseta de seleccionador nacional, chao, y denle chance a otro. Claro. Y hoy no se vio gana, no se vio ni siquiera talento. Hoy la verdad fue un Honduras que me decepcionó totalmente. Probablemente el resultado fuese el mismo, pero yo esperé que Honduras le metiera ganas, que pusiera en aprieto al equipo mexicano, pero realmente no tengo nada que decir sobre el equipo hondureño, que lució desgastado, triste y muy mal jugado por Honduras, señor Anel. Sí, claro, pero ya era algo como que ya, incluso aquí dentro de los comentarios de los mequetrefes, antes de que comenzara el partido ya mucha gente venía como comentando de que no veían bien a Honduras, de que el equipo estaba limitado, que era de esperarse lo que podía pasar, que iban a caer muchos goles, que le iban a pasar por encima, que efectivamente futbolísticamente hablando, por el marcador un 3-0, un marcador ya goleada o casi goleada. Y futbolísticamente fue peor, o sea, si el marcador 3-0, futbolísticamente fue peor la cosa, porque fueron ampliamente superados el equipo hondureño. Cuando México decidió meter la presión total, metió el pie en el acelerador, fue ampliamente superiorísimo al equipo Honduras.
y pues le toca hacer reflexión. Le toca reflexionar al equipo hondureño ya como equipo eliminado. Bienvenido al barco. Bienvenidos al barco. Pasa adelante, ahí está su puesto esperándolo. Claro. El barco de los eliminados. Y bueno, le toca hacer su catarsis, su reflexión para ver qué puntos pueden mejorar de aquí a 35 días que arranque la eliminatoria, el octagonal de CONCACAF. Y eso es lo que ya tenéis que pensar también ahí, así que estamos. Si en Centroamérica no hay nivel para México, el boleto al mundial siempre va a ser gratis. No se les olvide que un proyecto salvadoreño le jugó y le echó para atrás. Saludo. Ezeu dice: llora Honduras. Bueno, ni modo. Claro, es lo que hay. La verdad, lo esperado era una goleada. Me sorprende que México bajó la intensidad. Yo siempre digo que lo que hizo México fue bien inteligente. Es un torneo corto, tienen que prácticamente volver a salir a la cancha. Salir y volver a la cancha, y creo que no era necesario. Al final, Honduras-México ganaba 10-0, ganaba 50-0. El resultado era el mismo. Entonces, ¿para qué? Si yo tengo un equipo que lo estoy controlando tanto, ¿por qué también exigirle más? Creo que lo controló, y lo que prácticamente demostró es que, bueno, si ustedes no quieren el partido, nosotros tampoco. Claro. Así que eso fue lo que hizo Manu Membreño. Saludos, compadre. Honduras pierde contra México, pero alegrarme que Panamá quedó eliminada. A menos de Honduras, eso se le llama karma. Bueno, Manu Membreño, si tú a ti te hace feliz eso, estás brincando en un zapato que se quedaron eliminados, pero que ustedes eliminaron a Panamá, suerte con eso. Sí. Saludos, hermanos hondureños, somos hermanos latinos, nuestro respeto y mejor deseo para ustedes. Gracias, Carlos Díaz, saludos. Ok. Manu Membreño está a nivel spam. Cuidado, que hay policía, Manu. Pueblo cool. A ver qué dice la gente. La Honduras va a compartir pupusa con la selecta. Están serios, gente. Bueno, es lo que hay, hermano. Hoy los dos equipos centroamericanos fueron eliminados. Saludos, Latinoamérica, desde México. Muy bien. Tanto hondureños que se burlaron de México por la falta de gol y que México lloraba por su ausencia. Y al final, el que lloró fue otro. Luis Rocha. Muchos hondureños dicen que ganará la Copa y lo verán. Decían, ¿qué pasó? Haik García. Saludos, mequetrefe. Vengamos a Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Además de esto, contagio es culpa del seleccionado de Honduras por no seguir protocolo y cuidar a sus jugadores. Sin duda los mequetrefes lo bailaron. Los mexicanos. Sí, mequetrefe. Vengamos a Panamá, México campeón. Honduras dejó todo contra Panamá. Después de ahí ya no fue la misma H. Quedaron desdibujados. La mochila austera sale así con su mochila. Sí. Llegó, pacatán. Sí, México sin delantera y sacó el partido. Saludos desde Moscú, Rusia. Me iré a dormir otro ratito, que son las 7:25 de la mañana. Oh. México también está limitado de jugadores. Salido a la mochila austera hasta Moscú. Rusia. Siempre paseando, ¿no? Sí, sí, sí. Siendo su trabajo, ¿no? Porque le gusta. Bueno, Nel, no tenemos más nada que hacer el partido. Creo que ya nos podemos ir a la casa a descansar de esta jornada extensa, larga. Muy bien. Extensa. Nunca llegó la comida, nunca llegó la pupusa. Pero cumplimos, hermano, cumplimos, que fue lo importante, cumplimos con todas las personas y con este canal que sigue creciendo, gracias a todas esas personas que pues de alguna manera u otra han llegado a este canal, se han mantenido con esta transmisión, casi 900 personas en este momento todavía, y es sumamente importante agradecerle a cada uno de ustedes, y también agradecerle ese like, ese me gusta, esa suscripción que nos brinda, que nos apoya para seguir creciendo, a todas las personas que han donado en la transmisión de hoy, a Mirna, a Carlito Arellano, a Game Boy Gaming, a todas esas personas que han sacado un granito de arena, y a Evelyn Vázquez, importante también, que nos han apoyado hoy con esa donación, y se lo agradecemos. Como siempre dice aquí mi compadre Forzay, nunca lo pedimos, pero sí lo agradecemos cuando una persona lo hace, porque sabemos que lo hace de corazón y porque tienen el ánimo de
hacer seguir creciendo este canal. Bueno, así. Gente, nos vamos. Dios lo bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Seguro mañana seguiremos con más mequetrefada. Vamos a ver qué pasa. Si se da la desgracia total y Centroamérica se quede sin representante. O dejamos uno del norte por fuera. Claro, claro. Vamos a ver qué pasa mañana. Mi gente, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Los que no lo han hecho, háganlo. Yo mientras voy cerrando la encuesta. Dele like. Ey, sí, suscríbete. Si estás aquí, suscríbete. Suscríbanse, denle like. De verdad, no ayudaría. No, a ver, ahí estoy cerrando la encuesta. From nowhere. Thank you very much. Thank you. Así que gracias. Gracias por la donación y por creer en este mequetrefe del deporte. Este proyecto. Gracias a todo aquello que han sacado un poquito. Carlito Arellano, esos 20 palos vamos a buscar un refín, hermano. Pan con queso. Un pan con queso, algo. Vamos a darle duro a esos 20 palos. Dale, pues, nos vamos a Nelda, ¿verdad? Dale, nos fuimos. Gracias. Nos vemos mañana, mi gente. Mañana seguimos con más mequetrefada, con más transmisiones, con todo. No se despeguen, que vamos a estar ahí. Gracias a todos por ustedes. No nos vamos a cansar de agradecerles tanto. Y suscríbete porque te va a divertir. Suscríbete. Gracias por tanto, mi gente. Muchas gracias. Gracias por todas las suscripciones, de verdad. Gracias.